I couldn't tell you. No puedo decirte nada. Because ¿por qué? I got an invitation to join Smash. No. Empezaron muy mal, weón. Empezaron muy mal. La morrita de Xenoblade para Smash. Se están esforzando mucho en regarla con Smash. Se están esforzando mucho. Me sorprende la dedicación que le da Sakurai a la cinemática, ¿sabes? Mitra. ¿Será un traje Eco Fighter? Digo, Eco Fighter ya se fue al caño, pero... Bueno, Xenoblade para Smash. Todo el mundo quería eso. Mejor vuelvo a mis caras. Aplicaron la Violet. Hello everyone. It's been a while. I'm Shinya Takahashi from Nintendo. Me quedé mejor el otro tipo. Marzo, ¿no? No hay que esperar mucho. Primera tanda de titulares Nintendo Switch. Ya sabía, esto era de esperarse. Muy bien. Esto sí me gusta. Fall Guys en Switch, nada pero que nada mal. Mi aplauso para Nintendo. 2021. No está nada, pero que nada más. 22 minutos antes de que el sistema sea destruido. ¿Qué? Ok, esto no me interesa. Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums. Can you figure out who the culprit is? Ok, una novela de anime. No está nada, pero que nada mal. Más weas animescas, ¿por qué no? Samurai Warriors 5. Ni idea de que existía esto. No sé cuáles son los otros 4. ¿Alguien dijo algo de Goku? Hay que decir que como inicio de Nintendo Direct, pues estuvo relativamente bien. Tampoco está tan mal. Digo, tenemos nuevo personaje en Smash, que no es tan relevante. Tenemos Fall Guys y tenemos investigación anime. Luego tenemos guerrita anime y tenemos perdido en el bosque parte 8 o 18, no sé cuál. De momento va bastante bien. Un chingo de monstruos que te van a comer las patas. Ponte calcetines si no quieres que Vasarios te queme las patas. Volvidón te va a rascar porque está bien feo. Monster Hunter Rise. Según yo, Risa se escribía con A y con C, ¿no? Ah, mira, tiene una versión personalizada de la Switch. Perfecto, es como que... pues ni siquiera Mario tuvo eso. Este ha sido el último tráiler de Monster Hunter. Bendito sea señor. Y ahora mirad. Qué buen personaje de... ¡ah, Mario Golf! Mira. Hablando de Mario. El personaje que no tiene un diseño personalizado en la Switch. Mario Golf Super Rush. Digo, está bien, hay gente que le gusta el golf, hay gente que disfruta este tipo de videojuegos, pero... o sea, le agregaron escáneres y todo. O sea, prácticamente te están haciendo... te están diciendo más bien en el juego, es imposible no hacer hoyo en uno. Y si no haces hoyo en uno, eres un pendejo. Mejor deja de comprar nuestros videojuegos. Vete a la competencia. O algo por el estilo, tal vez. A lo mejor yo me estoy inventando todo esto. ¿Por qué corre Bowser como idiota, güey? ¿Qué pe... o sea, aparte del golf, es una carrera para ver quién hace rápido sus maniobras. Ok. Está... interesante. Quisieron meter cosas del Mario Tennis, ¿es en serio? Ah, perfecto. Oh, tiene un modo historia. Oh, por Dios, he perdido mi pelota. ¿Dónde chingados está? ¿Me puedes ayudar? Ah, estaba enterrada, perdón, es que soy idiota. ¿De eso va el modo historia? ¿De qué va el modo historia?
¿Cómo le agregas historia a un juego de golf? 25 de junio del 2021, cerca de mi cumpleaños. Me hubiese gustado que cerca de mi cumpleaños se estrenara un juego distinto, un juego más interesante, pero bueno. Mario Golf se viene, señores. La última entrega de Mario Golf permite disfrutar de los modos multijugador de nuevas maneras. ¿Como cuál? También va a tener el familiar sistema de juego. Más títulos de Switch, venga, me parece. Próximos juegos, ya va, ok, juegos rápidos, me van a, no sé. 32 of Capcom's most beloved arcade classics are coming to Arcade Stadium. Esto está interesante para los fans de Capcom, pero esto sí me interesa, el Street Fighter. Incluso si pusieras el Metal Slug, pero creo que Metal Slug no es de Capcom. It's Travis Touchdown versus Assassins. Mira nada más, este es un título que muchos estaban esperando. Espérate, no. No, olvídenlo, esto no es. Ah, sí, ahí está, No More Heroes. 27 de agosto, No More Heroes 3. Ok. Exterminate demons in heaven. Mira nada más, el juego de Wismichu. Wismichu The Game. Mira nada más, un aplauso y mis felicitaciones para el señor Wismichu, que ha logrado sacar su propio juego. Se me hace un poco raro que él quiera representarse de protagonista, pero llevando la máscara. Se me hace un poquito raro. Creo que lo más conveniente sería que captaran tu rostro, pues. Pero está bien el juego de Wismichu, mira nomás. Y Wismicha también. Y la familia de Wismichu, por supuesto que sí. Wismichu The Game. Me parece excelente. Y llamado Neon White. Protagonizado por Wismichu, nada malo. Ready the juice cannons and prepare for battle. ¡Oh! ¡La profecía del Kick! ¡Mira! El Kick lleva imaginándose mucho tiempo este juego. Y Kick, se hizo realidad tu santa ilusión. Plantas contra Zombies llega a Switch, compadre. Esto va a ser la explosión de Kick. Seguro que en su reacción grita. A huevo va a gritar. Mira nada más, un juego que el Kick llevaba esperando muchísimo tiempo para Switch. Ya no es un rumor, ahora es una realidad. Hasta eso se ve interesante el juego, Pelea cara a cara en modo multijugador. Oh, mira, esto está interesante que te digan, o sea, que pongan eso de juega para desbloquear. Está bien. Porque últimamente te ponen los juegos con todo ya desbloqueado. Edición completa, mira nada más. Perfecto. ¿Quién va a unirte en tu aventura? Hint, anyone can. ¿Esto no es un juego que salió también en 3DS? Mitopía, ok. Se parece. Se ve interesante, pero Nintendo, no me lo vendas, por favor. Esto se ve como que algo debería ser un juego que debería ser gratuito. Así que no me lo vendas. No me lo vendas, por favor. Mitopía, 21 de mayo del 2021. Nada mal. Se podrá reservar. Terminar la presentación. ¿Reservar? No sé si va a costar entonces. Por fin llega. Artículos de Animal Crossing. O sea, del Mario para el Animal Crossing. ¡Oh, mira! El traje de Luigi. Oh, el traje Mario, Luigi, Peach y Wario. ¿Honguitos o qué? ¿Monedas? ¿Bloques? ¿Estrella? Esto me gusta. El honguito de vida. El Twomp, el caparazón. ¡Uy, qué bonito está esto! Una tubería, hongos. ¿What? Oh, son literalmente para poder transportarte en tu isla. Oye, qué buena. Disponible el 25 de febrero. No, loco, falta muy poquito. Yo quiero esto, güey. Acabo de reiniciar mi isla y yo quiero esto. LOL, el canelita tiene un Twitter. Oye, qué chingón. Qué buena, loco. Qué buena. Esto sí me gustó, güey.
Está bien, está bastante bien. These collaboration items will be released as part of the Super Mario. Qué buena, qué buena. Pero yo creo que ya esto ya es lo último, ¿no? Porque tendrías que esperar un poco. Ah, ok, sí. Por cierto. Ah, sí, si me lo ponen en oferta o si alguien me lo regala. No se enfoquen tanto en un juego. Dejen ver los otros que se acaba el pinche tiempo. Paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with the physical version of Hades on March 19th. No me importa. More battles are coming to Hyrule Warriors, Age of Calamity. DLC, ¿verdad? Esto es algo que decía el Mundos, en unas pláticas que tuvimos acá en privado. Que se veía la posibilidad de material extra, DLC, contenido, bla bla bla. Así que pues, Munditos también se hizo realidad, tu profecía se hizo realidad. Solo espero que valga la pena, que la gente no haya gastado tanto como para que tuvieran una mala... un mal upgrade o algo por el estilo. Pase de expansión. A pagar más para jugar un juego. Ok, dale. Next. Please take a look at this. No entiendo por qué hacen estos intermedios y no van a dar información relevante, pues. El señor de The Legend of Zelda, aquí se viene lo de... Aquí se viene lo del aniversario. I'm sure a lot of you saw me and thought there might be news about the sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild game. Novedades de la secuela, güey. We apologize. Development is proceeding smoothly, and we should be able to provide new information this year. Okay. For now, we'll have to ask you to wait just a bit longer. Hicieron un anuncio para que nos den más tiempo, que se esperen más tantito. A ver, ¿qué otras cosas estrenan de Zelda para la Switch? No, Skyward Sword. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron. Skyward Sword. Mira, por lo menos no se cumplió la fantasía del All Stars de Zelda, que iba a ser Wind Waker, Skyward Sword y Twilight Princess. Pero se cumplió el de Skyward Sword. The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Gracias por no ponerle Deluxe. A ver. Eso sí está chingón. Muy bien hecho. Eso sí está muy, muy bien hecho. Y espero que estén muy, muy bien equipados porque no quiero drift en otro Joy-Con. 16 de julio, qué buena. Y tampoco falta mucho para que salga. Y ya es todo. No van a hablar del 35 aniversario, güey, a la bestia. Qué triste, güey. Que no van a hablar de su aniversario, güey. El último anuncio. Rífatela, güey, porque si no cagaste. Creo que ya valió. Bien hecho. Muy bien hecho. Muy. Muy bien hecho. No sé si es Splatoon 3 o otro DLC del Splatoon 2. Pero muy bien hecho. Muy bien hecho. Mira nada más eso, güey. Y es un salmón, güey. Un salmón. Esto era lo que se decía, güey. De que el salmón estaba pidiendo auxilio, güey. Oh, por Dios, güey. ¿Esto es Splatoon 3 o qué? ¿Y por qué está en un desierto, güey? Bestia, esto se ve increíble. No más, se destruyó Cromópolis, ¿o qué pasó, oye? Es la Torre Eiffel del Cromópolis, güey. Ok. Bestia, güey, ¿qué pasó? Bestia, esto se ve demasiado acalorado, oye. No se ve como para un Splatoon, o sea, estamos en un lugar desierto. Desértico, más bien dicho. Y ya, esto lo van a mostrar, por Dios, no. ¿Splatoon 3 o qué? Una nueva ciudad. Ojo, güey. Esto sí es Splatoon 3.
bien. Muy bien. Esto sí está bien. Ostras, güey. Uy, es un rim. Oh, por Dios, güey. No, hasta el otro año. Hasta luego. Increíble que no se hayan despedido de que tenemos una sorpresa antes de terminar, güey. No lo han hecho, pero cerraron bastante bien. Cerraron bastante, bastante bien. Tengo que decirlo, el resto del directo no fue tan interesante. Yo creo que lo que podría destacar fue los nuevos personajes de Smash, que tampoco son la gran cosa. Y sí, yo creo que esto va a tener un efecto Violet, probablemente. Fall Guys, esto pues también está bien, está padre, muy bien. Es un juego muy bonito, la verdad. Y qué chido que haya llegado a la plataforma de Switch. Por favor, no vayan a cobrar más que como cuesta en el juego original en PC. Oye, por favor, Nintendo. Después, pues hay varios juegos que sí llaman un poquito la atención, pero tampoco son la gran cosa. Tenemos incluso también, pues ya noticias del Monster Hunter. Ya no van a lanzar más noticias de Monster Hunter, aunque no es un juego que la verdad me llame mucho la atención. Tenemos también Mario Golf. Mario Golf también tenemos, que la verdad se ve un poquito sospechoso, y sinceramente, porque es como de, acaba de pasar el aniversario de Mario y ya no vas a decir nada. O sea, simplemente fue, pues ya se acabó el 35 aniversario. De hecho, con lo de Animal Crossing, pues ahí está lo último, ya. Ya se acabó. Neta, ni un gracias le vas a dar a la gente por celebrar el aniversario o vas a lanzar un diseño sorpresivo de Mario. No, no, no lo veo necesario, güey. No, no hace falta, güey. Mario no. ¿Qué tiene el pinche plomero, güey? Pero bueno, tenemos también el regreso de Zelda Skyward Sword HD. Sigo agradeciendo que no le hayan puesto Deluxe. Gracias por no ponerle Deluxe. Estaba hasta la madre del Deluxe en los juegos. Los Joy-Con están preciosos. Va a ser muy, muy bueno jugar con esos controles. Espero que no tengan drift, sinceramente. Y ahora Splatoon 3. Splatoon 3 creo que fue el plato principal, sinceramente. El plato fuerte. Se ve bastante interesante. Se ve muy caótico y aparte parece ser que le van a dar más protagonismo a los salmones. Siendo que los masacramos yo y los agarrahuevos. Pero bueno, no han lanzado más noticias. No han hablado de que próximamente se va a celebrar el 35 aniversario de Zelda. No han dicho, por lo menos, de que esténse atentos la próxima semana, porque también se viene el aniversario de Pokémon. No han dicho absolutamente nada de eso. Pero bueno, hasta aquí llegaría el video del día de hoy, chicos. Muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, déjenme una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Chicos, pongan acá abajo en los comentarios cuál fue la noticia que más les reventó de este Nintendo Direct. ¿Cuál fue lo que más? ¿Qué juego fue el que más dijeron? ¡Oh, la bestia! ¡Esto se ve chaco coche! ¡Eso va! No solo un juego, pongan todos los juegos que les emocionaron acá abajo en la descripción. No, en la descripción, en la caja de comentarios. Pues bueno, esta fue mi reacción ante el Nintendo Direct. Yo le pondría un 7.5 de 10. Sinceramente creo que pudieron mostrar mejores cosas, o por lo menos hablar de cosas que de verdad pudieron importar un poco más. Claro, sin dejar de lado los juegos indies, por así decirlo. Pero bueno, por lo menos esto da señal de que no están muertos los Nintendo Direct y que pues hay bastante por ver más adelante. Así que bueno, chicos, muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós.